¿Qué tal amigos de Ring for Gold? ¿Cómo están? Hoy día salimos Wanted, ya salieron los unboxings de Cyberstone Access y ya salieron precios. Así que vamos de frente a verlos. Ahorita estamos todos oscuras, estamos así porque tengo que salir volado. Ya salieron precios. Esto es algo interesante porque Gamer Choice siempre es la página que te saca los precios. Por ahí he visto que con no sé qué, también otra página más, pero es europea, han sacado algunos precios, pero no de todo, así que preferí ahorita irme por Gamer Choice porque ya tiene todo acá casi, solo lo que no se ha filtrado todavía, pero ya tiene precios. En este caso he puesto de High and Low, los más variados, vamos a poner para que se vean todos, 48 ítems, y vamos a notar que lo más caro, como siempre, las Starlights, eso sí, nadie se lo quita, las Starlights van a ser siempre lo más caro, pero sí, esto lo voy a abrir por acá otra ventana, lo he estado diciendo en varios videos, para que no digan que el tío Humo te humea así nomás, he estado diciéndolo en varios videos, he recalcado qué es lo que busco de esta expansión y lo que más yo busco es eso. Y exacto, eso es lo que yo más busco, el Chaos Angel, el level 10, el Synchro es lo más caro, $60, es la carta que de momento de pre-order está en $60. Era obvio que este Synchro iba a ser la carta más cara porque es genérico, uno, es muy fácil de bajar porque no necesitas tuner, gente. Para la gente que siempre, bueno, está muy bajo, más para decir, no necesitas tuner, necesitas un Lion Dark, puedes usarlo como tuner. O sea, esto lo hace demasiado genérico. La gente que hemos jugado, por ejemplo, Goat, hemos jugado la temporada del Caos, sabe que jugar Lights and Darks son cartas casi obligatorias en los formatos, y esto hace que sea muy, pero muy fácil de bajar. A mí lo personal, desde que salió dije, yo lo que más busco es el Chaos Angel, que me parece el Synchro que va a ser más genérico para poder jugar, y de ahí lo demás lo dejo a segundo plano. Luego tenemos el campo de los Manadium, ¿no? El Paceful Planet Calarium, ¿no? Que esta carta es la que te va a agregar Visa Frost, va a ser la combinación, y está saliendo en un precio de $45. Es interesante porque es de los planetas, debo decirlo, que ha salido. O sea, si te pones a analizar, el primero que salió de los Scarecrow estaba regular. El segundo de los Tirlementos, si no mal recuerdo, estuvo casi por los $100. Es 98, sí. Y este es el tercero, si no estoy equivocado. No. De ahí viene el de los Castilla, que se me ha olvidado, que también ha estado por los $98, $96. Así que este es el cuarto más bien. Y es creo que uno de los más económicos junto al Scarecrow. Aunque el Scarecrow sí estuvo caro al principio cuando salió. Así que no vengan a decirme, no tío Reddy, que este ha estado más barato. Es el del Scarecrow ha estado más barato. No, nada que ver. Así que se los digo, esto es uno de los pocos que sí ha estado a ese precio. Y luego tenemos que la Gooding Queen, ¿no? Por acá, la virtuosa, está a $34. Debo decirlo con todas sus letras. Si estás pensando armarte Branded, te va a doler la billetera, pero a forro, sí, a forro. Porque casi todo está caro, casi todo es rareza alta, así que te va a doler. Va a ser el deck de los riquillos, como diría mi amigo Leo. Deck de riquillo, $35, creo que se juegan dos, así que tienes que ir preparándote para comprar dos en ese aspecto. Luego tenemos la fusión, que es la que combina con Rhino Heard, Kaleido Heard, todos los Hearts, ¿no? El Vicious Astralode es muy bueno porque baja un Visa Pros y un monster de 1500 a 2100 de defensa, que es la mayoría del lore del Visa Pros, los que se transforma en Heart. El de los Scarecrow, luego el de los Tirlements, luego el de los Castilla y ahora el de los Manadium. O sea, con este hace fusión y es bastante fácil bajarla desde el cementerio. O sea, es un plus de que vas a poder jugar, o sea, rápidamente esta fusión. Así que no está mal, es para combos. Mucho me dicen, tío, pero para esto no sirve esto. El combo es muy bueno, con Cross Ship, que yo les digo, vayan buscando Cross Ship por 2 o por 1, porque es muy, pero muy bueno. Luego no quiero tomar en cuenta todavía los core, pero sí hay precios regulares. Eso se lo voy a mentar ahorita. El caso del Despian Luluwalilith, si se pronunciará Despian Luluwalilith, Esta carta no es tan usada, pero igual creo que su precio de $15 es por lo que es preventa, así que no se desesperen en comprarlo, pues si baja. Y este sí, el Bestial Disparter, este sí es uno de los importantes. Se juega tanto en Bestial, en muchos decks que tienen combinación para poder bajarlo. Si juegas Lion Dark, tú puedes traerlos. O sea, no es mala carta, es una de las cartas que más se combina y que yo creo que va a ser uno de los posibles para juego. Este sí, como lo vuelvo a recalcar, mira, si tú estás jugando los Despia, vas a darte cuenta que llevas el Chaos Angel, también los Bestial, que los menciono sin querer. El Chaos Angel, la Virtuosa, el Bestial Dispaster. O sea, tienes de por sí tres cartas que van a ir. Bueno, los Synchros 1-1, pero el caso de la Virtuosa sí tienes que llevar dos o tres. O sea, ahí es donde está el precio, ahí es donde va a estar tu gastadera. Luego tenemos que para mí la mejor carta mostrada para los Gold Pride. El Gold Pride de Better Look Next Time. De Better Look Next Time. No sé, Look, no sé cómo se pronuncia. Look a Luck. Better Luck Next Time. Esta es una de las mejores cartas. Este es un Tenki y de paso te hace robar. O sea, esta sí merece la pena sus $12. Creo que es la más importante para el deck. Se van a tener que jugar a 3. Es como un Tenki. En lo personal, después del Synchro, esta es mi carta que yo busco. Se los digo. ¿Por qué? Porque es la carta que yo voy a querer jugar para tener el deck completo. Porque el deck de por sí juega con los Punk, que ya están caros, y que yo espero que haya una reimpresión en la lata, y que creo que Konami, si sabe vender muy bien, te lo va a tener que dar la reimpresión. Con mucho amor se lo digo. Y de paso, esta carta es importantísima para el deck. Es una de las cartas motor y que te va a permitir buscar los Punk, hacer el combo, miliar. Esta carta combina el mileo de una carta específica del cementerio y de paso robar, ¿no? Y de paso agregar un monstruo. O sea, es demasiado buena esta carta y creo que es la carta principal que si vas a jugar los Punk, le diré los Punk con los Gold Pride, esta es una de las mejores. Luego viene el Roller Baller, que sí está a $12. Esto no lo tomo mucho en cuenta porque en sí es una parte de acá, pero creo que vas a llevar uno, por lo que es level 5. Luego viene el Albión del Dragón, que bueno, yo pensé que esta carta de verdad iba a tener más notoriedad en OCG. Muchos decían por el tema de traer a Joven al campo, que iba a ser una carta explosiva. Más es la trampa, pero supongo que si es que banean la trampa en TCG, esta es la carta que se va a usar y es la carta que le van a decir, wow, sí está fuerte. Igual creo que va uno de las fusiones, normalmente creo que el Luvelion es el que se usa O2 más que otra cosa, y es regular. Luego el Firewall Drown, el nuevo, el que tiene 3-6, el de Link de 6, es interesante porque este sí se juega en el caso de los buenos amigos Mad Mage. Falta que saquen el Link 1 o Link 2 que falta, pero igual sigue siendo una de las mejores cartas que podrías también acceder. O sea, es muy buena también para el péndulo porque sé que lo ponen en el medio. Y con esta carta se puede hacer la U, o sea, el extra Zone, ya porque tiene los dos puntos por acá. O sea, si tú logras hacer, por ejemplo, acá pones al Mirage y que y acá pones otro que haga con ya tienes la zona hecha. O sea, es muy, pero muy bueno en ese aspecto para juego. Así que mucho ojito con porque no es nada malo. Y esto sí fue una gran sorpresa. Yo pensé que era super rare el caso del Apple Dragon. Una muy buena carta y que creo que va a dar combos. Pero creo que después va a ser apacada por el Synchron que viene después, ¿no? Pero igual, $10 no está nada mal. Y después para los que vayan a armar Manadium, está en este caso el Rhino Heart, ¿no? El Rhino Heart está ahorita $10. Parece ser que más o menos no es tan decisivo. Igual me parece bien. No es a comparación de Rhino Heart, porque Rhino Heart sí, de los Tirlementos cuando salió estaba algo de $20. Así que se ha habido un cambio. El Prime Heart también, que no es súper hiper fuerte. O sea, va para, más que todo para el deck. Aunque te pide Light Tuners, es bueno tenerlo ahí, es de 3, 6, 9, 10. Este display o esta caja trae 2 de 10, así que son muy buenos. Así que no está para desperdiciarlos. O sea, si vas a jugar el deck, creo que son más importantes, pero ahí regular. Luego la promo, que espero que en algún momento se use. No sé por qué he estado sacando, en este caso, Konami, cartas así. No puede ser, no, Tribute Summon, esta carta de Tribute Summon, no la suman, esta carta no la suman. Bueno, esas promos han sido medias raras, pero supongo que puede pasar como lo pasó con los True Kings, que nadie les daba bola cuando salieron y después subieron. Y luego El caso del Gold Pride, el Pinballer, que por ahí, ¿por qué es tan broken esta carta? ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué referencias a otro youtuber? Saludos para él. Siempre me gusta molestarlo. Gold Pride Pinballer, que es una buena carta, pero es ultra y es, es una de las más económicas para el deck por el tema de que no se usa tal vez hasta dos. Igual es buena. Luego, por acá, otra de las Gold Pride, ¿no? De Game Time Over, que esta es ultra rare también, que también es regular. Y el Gold Pride Carrot, que creo que va uno nada más, no necesitas dos, o tal vez dos. Estas son más regulares, bueno, están $3. Luego también bajamos por el Libromancer Origin Story, también $3. El caso del Stellar Knight, también $3. El Super Heavy, que es parte del combo del FTK, $3. Infinity Cat Roller algo. El Firewall Draw, que va a estar $3. Pero esta es la sorpresa que muchos estaban que preguntaban. Esta carta viene super rare, el Super el Samurai Prodigy Kawatsushi. Yo supongo que en Perú va a estar $6, 20 soles o 15 soles. Pero es una carta importante que yo les recomiendo que compren porque tal vez vaya a suceder lo mismo con Bestial. Bestial en Darwin Blast fue demasiado fregado porque se usaba bastante, era super rare y estaba caro. Esta carta le da soporte indirecto al péndulo, le da soporte a decks que necesitan one card combo y que necesitan hacer péndulo Shokan. Así que yo les recomiendo que vayan consiguiéndolo porque es de por sí muy buena carta y que se va a comenzar a usar. Así que ojito, porque esta fue así, de ahí repunta, porque todos van a querer 3. Bueno, lo bueno es que ha venido solo esto super rare y lo demás común. El caso del Firewall, también el Defender, que este es ultra rare, también para el caso de los Mad Mage y diferentes decks que van a poder usarla. Les recomiendo que lo vayan buscando, no estaría de más también jugarlo. Y a lo personal me gusta bastante también el deck con esto, aunque creo que con los espíritus el Mad Mage es mucho mejor. Luego tenemos Super Rare y Comuns para destacar. Las Comuns para destacar son estas dos. Estas dos comunes para el deck Purrelli son todo. Es parte del deck, lo van a necesitar y creo que van a estar $1.50. Acá está 69, $1, fácil van a llegar a $1.50. Pero son las cartas más importantes. Debemos de agradecer que no las hayan puesto Secret o Ultra, porque tal vez los que vayan a jugar Purrellis iban a llorar. Pero también iba a ser muy... pero muy castroso que te los pongan los dos Ultras o Secrets, porque si te ponías a pensar, los Purrelli llevan 9 Ultras obligatorias. O sea, Amazing Defender es Purrelli puro que tenías que comprar. Al Mikanko tenías que comprar el Ritual y tal vez una o dos de la Magia. En el caso también de los Bomberos, dos de los grandes que no valen nada y tres Bomberitos. Pero del Purrelli si eran 9 que ahí sí valían la pena jugar. O sea, era castroso al 10.000%. O sea, es posiblemente que lo mejor que haya podido hacer Konami. Y luego tenemos ya de por sí que las demás cartas están centavos, 0.50. Esta es increíble que esté barata porque esta es la que te da doble normal sumo. Igual recomiendo que la vayan buscando porque se va a usar en algún momento. No la veo nada mala. Y otra de las comunes principales es el Sakitama, que bueno, de hecho que va a salir bastante, pero les recomiendo que también las busquen. Luego las Gold Pride 2. Que me parece increíble que les hayan puesto comunes. Este Exit que a mí me parece genial. Este péndulo también me parece muy bueno. Y de ahí por acá lo demás que ya son comunes que no pasan el $0.50. Pero igual, bueno, una que otra que va a destacar. Ahora sí hablemos de las bases. Esta sí me parece un poco caro porque creo que no va todo a 3. Pero igual si la quieres ir consiguiendo, $100 la base Gold Pride. Me parece buen precio para un arquetipo que va tal vez a hacer algo o tal vez se juegue regular. Luego por acá la Manadium, si es la más cara, $250, creo que es el campo, más que todo, pero no vas a jugarse todo a 3, el campo a 3, ya hemos visto que la mayoría de decks que llevan estas cosas como campos, esto lleva 3, uno de Synchro nada más, 3 de estos, la fusión tal vez 2 o 1, y de ahí lo demás tal vez lleves a 1 o 2 y que sean más asequibles. La verdad que los precios pre-sale se nota que no hay mucha carnecilla de este display, lo digo con todas sus letras. Muchos siempre te dicen, tío, tú no criticas las cajas, pero en este caso no la critico. O sea, para mí no hay carnecilla genérica, más que todo el Synchro que lo vengo diciendo desde un principio. Si juegas Gold Pride, esta expansión tienes que comprar Gold Pride. Si vas a querer jugar Manadium, Manadium está caro, hay muchas cajas Ultras y Secret, pero no hay una carnecita genérica, como les digo, más que el Synchro y los Synchros diré, porque también el Ultra es bueno, más que eso y otras cositas puntuales. El Apple Dragon, todo, pero no es una super carnecilla que tú digas, wow, quiero todo esto, todo esto. Lo que sí les doy consejo es que el caso de los Super Heavy los puedes combinar con péndulos. Yo voy a comprarlo a pesar que no me gustan los Super Heavy para jugar con péndulos, para jugar con otros Infernity, que también lo puedes jugar. Así que hay mucha variedad en ese aspecto. Espero que les haya gustado el video. No soy el suscribirte, que la campanilla y compartirme. Hasta la próxima. Soy Ready for You.